Hoy volvemos a la Fundación Juntos para Hacer, para personas con discapacidad, con sede en Martínez, y escucharemos este testimonio en primera persona del papá de un miembro de esa comunidad. Realmente un gusto, un placer enorme trabajar con, o traer a Ezequiel acá con, a compartir este, los días sábados. Algo muy lindo que tiene que ver con la familia que se integró y realmente los chicos, ¿no?, que van creciendo, las diferentes labores que llevan a cabo. Y realmente muy feliz porque Ezequiel está feliz también de compartir cada sábado aprendiendo diferentes manualidades, diferentes experiencias, el canto que le gusta a él realmente, y bueno, la pasa muy bien y él espera ansioso siempre llegar los sábados para venir aquí a Juntos para Hacer, donde realmente, bueno, es una familia más, y la verdad la estamos pasando bárbaro, y quiero agradecer a todos ellos por todo este esfuerzo que están haciendo, y esperemos que mucha gente también pueda ayudar con respecto a lo que tiene que ver el crecimiento en sí de esta institución, donde se está trabajando realmente para los chicos, para que tengan un mejor estándar de vida y algo realmente que es digno de imitar. Así que felicitarlos por todo lo que hacen, realmente es un orgullo haberlos encontrado, haberlos conocido, y bueno, vamos para que siga creciendo mucho más y los chicos se acerquen aquí y la puedan pasar bien. Cerramos diciendo que esta fundación continúa trabajando en la construcción de un hogar de día que se estima que quedará inaugurado el año próximo.